Hola gamma youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video pasado les mostré el unboxing de este fabuloso dron, el Tarantula X6. En este corto video voy a hacer el ensamblaje de lo que viene dentro de la caja, ya que él viene prácticamente desbaratado, sus protectores de hélices y su tren de aterrizaje y unos pequeños cositos de colores para poder saber cuál es el frente con la parte delantera y con la parte trasera. Entonces dentro de la caja vienen unos juegos de unos pequeños tornillitos, no sé si los alcanzan a ver. Uno dice 1 y el otro dice 3. El que dice 1 son puntiagudos, son más delgaditos, y el que dice 3 son un poquito más grandes. Y yo pienso que todo esto se debe armar con estos que son puntiagudos y más delgaditos, ya que estos que son más gruesos, la verdad no sé para qué son. Y en la caja de las instrucciones, pues la verdad es que no dice tampoco cómo se debe armar esto. Así que vamos a pasar a comenzar por poner primero el tren de aterrizaje, y no, más bien primero pongamos lo que tiene que ver con los protectores de las hélices, que son estos cositos. Son bien delgaditos, no son tan duros, pero estoy seguro que de algo deben servir. Además son necesarios para poder poner estos cositos que nos van a ayudar a indicar la dirección del cuadricóptero cuando esté un poquito retirado, o si de pronto vayamos a volar en la oscuridad. Entonces cada uno de estos cositos necesita de 4 tornillitos, los cuales los vamos a sacar de la bolsita donde vienen. Aquí vienen varios, si no estoy mal. A la final nos deben quedar sobrando tornillos. Entonces para poner los protectores de las hélices vamos a coger el cuadricóptero. Aquí podemos ver que este es el frente del cuadricóptero y aquí tenemos la cola. Es muy importante saber esto, ya que según el frente y la cola vamos a poner los cositos de colores. Vamos a poner los azules al frente y atrás los rojos, como si fuera un carro. Entonces cogemos por debajo el cuadricóptero. Aquí tenemos un LED, aquí tenemos una cosita para tornillo, otra cosita para los tornillitos, y por encima también tenemos otros 2 para los tornillitos. Entonces en total necesitamos 4 tornillos por cada brazo, por cada pata. Entonces esto va de la siguiente manera. Esto tiene aquí como una pequeña parte larga y otra pequeña parte corta. Esto debe ir así, tal cual, como pueden ver ustedes aquí. La parte corta hacia el final del brazo y la parte larga hacia adentro, y la parte azul aquí en el lado del frente. Aquí podemos ver el frente del cuadricóptero, así que así vamos a poner aquí al frente los azules, luego le ponemos encima este cosito de manera tal de que case, ya casó y quede completamente parejo y estable. Luego ponemos un tornillito aquí y debemos hacer un poco de presión para que él vaya y atornille hasta el fondo, o si no él no va a atornillar. Vamos a ver. No estoy seguro si está atornillando, no está atornillando, no quedó bien casado, listo. Vamos a ver si está atornillando, listo, ya está atornillando. Vamos a poner el otro, que va aquí al frente. Atornillamos. Atornillamos hasta que sintamos que se pone un poquito duro. En este que está acá, como no podemos ver si realmente fue hasta el fondo, es mejor atornillar más o menos, ya que si le seguimos dando vuelta pues se va a comer la pasta. Ahorita vamos a poner las partes de aquí de encima. Aquí esto debe ir de esta manera, aquí debe ir uno, pero debemos revisar de que case también. Aquí va uno y aquí va el otro, de esta manera, así más o menos. Y vamos a utilizar un tornillito primero y luego el otro. Tenemos que tener cuidado de que esto no se salga y salga el tornillito volando. Listo, aquí ya quedó el primero. Lo hacemos hasta que llegue al fondo y que se sienta un poco durito. Él no va a dejar de girar, así que no le demos mucha presión, no giremos demasiado, porque si no va a comenzar a comerse la pasta. Es decir, no tiene un tope los tornillos. Voy a poner el siguiente. como verán, él no tiene un tope, simplemente atornillamos hasta que veamos que llegue como hasta el fondo y luego detenemos y no vamos es a comernos la pasta. Así debe quedar un brazo. Yo tengo la versión negra del Tarantula X6 que me llegó, en este caso yo tengo la versión que es sin cámara. El Tarantula viene en dos versiones, una más económica sin cámara y otra un poquito más costosa con cámara de 5 megapíxeles. Abajo en los detalles dejo los enlaces de las dos versiones para los que estén interesados. Voy a continuar poniendo los otros brazos y luego mostrarles cómo se ve con los 4 brazos ya puestos. Bueno, aquí ya voy a poner el último tornillo de estos que van aquí en los protectores de las hélices. Básicamente conté más o menos en promedio cuántas medias vueltas tengo que hacer con este pequeño destornillador para que el tornillo quede a fondo. Entonces, para los que tengan de pronto esa duda y no sepan qué tanto apretar esto o qué tantas vueltas hay que darle, son más o menos entre 15, 16 y 18 vueltas, y con eso el tornillo queda ya al fondo, ya que esto podría quedarse dando vueltas por la eternidad. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, más o menos 18 vueltas, y al tornillito queda en el fondo y queda ya todo bien puesto. Como podrán ver, es un cuadricóptero muy grande, bastante grande, ya con las protectoras de las hélices, así que para hacer una prueba de vuelo vamos a necesitar un espacio bien grande. Falta, como pueden ver, es increíble su presentación, se ve muy bacano, muy chévere este quadcopter. Falta ponerle las patas. Voy a ponerle las patas, pero por mí personalmente no se las pondría. Yo creo que con que aterricemos suavemente así es más que suficiente. No tenemos que aterrizar de manera brusca, ya que estas patas yo las veo como muy suaves, muy blandengues. Es posible que se puedan quebrar con facilidad. Para poner las patas simplemente aquí hay, no sé si alcanzan a ver, también nuevamente otros 2 roticos donde debe cazar esta línea que se ve aquí, debe cazar con esta línea. Y es muy importante ver que una de estas patas tiene aquí como una pequeña hendidura, una muesca, mientras que la otra no lo tiene, y básicamente lo tiene por este conector donde va la cámara. Por si de pronto ustedes más adelante, si compran la versión sin cámara, pueden comprar la cámara por aparte. Esto va aquí así y luego le metemos, uy, así, pensé que no me iban a alcanzar los tornillos. Ponemos esto aquí, lo sostenemos con la mano de esta manera y básicamente los tornillos son exactos, son muy justos. Me quedan exactamente los últimos 4 tornillos para poder atornillar estas patas. Lo berraco es que como son tan pequeños, si fallamos se nos caen y se nos pueden embolatar, pero estos tornillitos son tornillitos muy comunes que consiguen en cualquier tienda de ferretería o de tornillos. Vamos a buscar el lado más fácil para ponerlos, aquí así yo creo. Listo. Bueno, ya terminé de poner el último tornillo que viene, que es con las patas, aunque yo tengo una duda, ya que normalmente los chinos cuando nos mandan tornillos, sobran tornillos. Así que estos 4 que me sobraron, que son los tornillos como más delgaditos con una punta, yo pensaría que estos 4 que puse aquí eran tornillos de repuesto de los tornillos que van en las protectoras de las hélices, ya que aquí me quedaron otros tornillos, otro juego de tornillos que son un poquito más grandes, un poquito más largos y se ven que son más fuertes. Yo creo que estos que son un poquito más largos y más fuertes son los que deben ir aquí en las patas de aterrizaje. Así que voy a retirar uno, ensayar a ver si casan, y si es así pues los voy a cambiar, ya que normalmente aquí en las patas de aterrizaje es donde va a sentir más presión el cuadricóptero cada vez que despeguemos y aterricemos. Bueno, por fin acabé de cambiar los tornillos de las patas de aterrizaje. Efectivamente la chispita en la cual venía marcada con número 3, unos tornillos un poquito más grandes, más gruesos, que no tienen punta, son los que van aquí en las patas de aterrizaje. Creo que aquí tengo que apretar este un poquito más. Son un poquito más difíciles de poner, ya que como no tienen una puntica, esa puntica nos sirve de guía para poder ingresar los tornillos de una manera más fácil. Así que ya quedó el Tarantula completamente armado, como pueden ver es bien grande y sus hélices bien grandes, sus motores más potentes. Seguramente va a ser de este un cuadricóptero mucho más rápido. Para los que pronto quieran o por alguna razón tengan que cambiar las hélices, es muy fácil de hacer. Todas las hélices vienen marcadas, no sé si alcanzan a ver donde estoy apuntando con el dedo, hay una A, casi no se alcanza a ver, pero ahí donde dice la A, esta hélice de A tiene que coincidir con una letra que dice aquí A. Entonces tenemos dos hélices que dicen A. Esta que estoy señalando aquí, que les acabo de mostrar, debe decir A, igualmente que la que está aquí al frente o en diagonal. La que está así en diagonal debe ser también A, así que miremos a ver si es cierto. Aquí efectivamente también dice A, y aquí en el brazo, si alcanzan a ver, no sé si alcanzan a ver, donde estoy apuntando con el dedo, dice también A. Entonces dos son A y las otras dos son B. Entonces simplemente debemos hacer coincidir las B con las B. Aquí dice B y al otro lado debe decir también B. De esa manera se cambian las hélices. En el caso de que requieran ustedes cambiar las hélices, deben poner las que dicen B con B y A con A. Básicamente eso fue todo por este video. Ya está listo mi cuadricóptero para darle su primer prueba de vuelo. Simplemente es sacar el tornillo que está aquí, donde va la batería, ingresar la batería, conectarla y volver a poner el tornillo. Es muy importante volver a atornillar esa tapita, ya que esta tapita sin el tornillo ya lo destapé y la zafé, se puede zafar muy fácilmente. Es necesario siempre ponerle a este cuadricóptero nuevamente el tornillo de esa tapa. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mis videos. No olviden suscribirse a mi canal. Abajo en los detalles quedan los enlaces de donde pueden comprar este cuadricóptero y estén pendientes de las pruebas de vuelo. Gracias.